La idea de la recreación histórica es hacer como un museo viviente, es trasladarnos a aquella época y cómo era la vida cotidiana. Hemos aprovechado el hecho de la gesta del Batán, del ataque holandés, que Santa Brígida fue la capital durante unos días, una semana, la capital de la isla. Usos, costumbres, tradiciones que intentan situarnos en la época en que ocurrió el ataque y posterior expulsión de los holandeses a Gran Canaria en 1599. Un ataque militar por un ejército impensable en la época. Y fue la única vez que Gran Canaria fue tomada por un enemigo exterior. La isla no estuvo ajena a las dinámicas ocurridas en el siglo XVI, a las dinámicas de enfrentamiento entre las nuevas provincias creadas en Holanda como desgajamiento del imperio hispano. Primeramente, que los vecinos... Cómo vestía, cómo pensaba, qué comía, cómo se divertía, cuáles eran sus costumbres. Cómo se tejía en aquella época, ahí tenemos un puesto de lana. Otro de miel, el ron sacado de la caña de azúcar. El turismo cultural es un valor que está ahí cada vez más en alza y que puede atraernos no solo a un turismo extranjero, sino a los propios naturales de una tierra, ¿verdad? Ya hay muchas generaciones que han desconocido, que siguen desconociendo pues muchos de esos hitos. Y los que lo conocen a veces tienen una idea distorsionada. La idea es que esto cuaje, que siga y llegue un momento en que la reputación, todo el que venga, venga ataviado de la época. Hoy no, no, el sábado te lo saltas, ¿no? Es muy difícil comprar la persona.